El monitoreo epidemiológico se ha podido identificar en el estado los virus circulantes causantes de enfermedades respiratorias en orden de frecuencia son influenza, virus sincicial respiratorio y la COVID-19 y otros patógenos respiratorios, por lo que no todas las personas que tienen síntomas respiratorios son COVID. Los grupos poblacionales considerados como vulnerables son los siguientes: menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como son las metabólicas, como son las crónico-degenerativas, como son las pulmonares, renales, hepáticas, hematológicas, de desarrollo neurológico, inmunodepresión, VIH, SIDA y cáncer. De acuerdo al comportamiento epidemiológico de la influenza, se han registrado 12 casos positivos en los últimos 7 días, distribuidos en 12 municipios. En las últimas 24 horas no se reportaron personas hospitalizadas con un acumulado de 2 defunciones. Continúa la campaña de vacunación contra influenza estacional hasta el 31 de marzo, por lo cual recomendamos a la población que acuda a vacunarse para que esté protegida en esta temporada invernal. Informo que a partir de hoy, lunes 22 de enero, empezaremos a emitir el boletín diario con los datos de influenza y COVID, tal como lo veníamos haciendo con dengue. En relación al monitoreo epidemiológico de la COVID-19 en la entidad, en las últimas 24 horas no se registraron casos nuevos positivos, con un total de 22 casos activos distribuidos en 10 municipios. Se encuentran 5 personas hospitalizadas, una con ventilación mecánica asistida y una defunción acumulada. Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud anunció el 5 de mayo de 2023 el término de la emergencia mundial por COVID, considerando la disminución de la mortalidad y ocupación hospitalaria e incremento